Buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarlas de nuevo en este espacio dedicado a nosotras las mujeres, que de alguna manera ya ha ido cautivando un pedacito de esa audiencia a la que queremos llegar, no solo de mujeres, sino también de varones, de caballeros que tienen que aprender tanto de lo que nosotras decimos, porque muchas veces no nos conocen como quisiéramos que lo hagan y nadie se toma la molestia de tomarse unos minutos para poder explicar qué pensamos las mujeres de temas importantes acá en nuestro país y nuestro contexto también privado y femenino. Hoy día voy a tocar un tema que creo que a todos en algún momento nos ha llamado la atención y nos ha pedido una opinión: los violadores. Se ha hablado a todo nivel de qué castigo se les debiera dar. Se han propuesto inclusive temas sorprendentes que desconocíamos y que tuvimos que indagar de alguna manera. Pero finalmente, ahora, un grupo de mujeres destacadas, vamos a conversar de qué es, qué trato, qué castigo, qué sanción, qué represalia se le debería dar a un violador. Y cuando digo mujeres destacadas, debo presentar a Jimena Costa de nuevo con nosotras. Gracias, Jime. Es un orgullo siempre tenerte en el para panel. Mí, Vero, buenas noches a todos. Buenas noches a Margaret, a Miriam y a Verónica, y especialmente a ustedes que nos acompañan nuevamente. Es un gusto estar aquí. Y sigo en este panel presentando a Miriam Saavedra, comunicadora social y además abogada, que tiene una experiencia de haber cubierto, me imagino, muchas veces estos temas. Bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias, Verónica. Yo honrada de compartir esta mesa con mujeres que tienen una historia muy rica, tanto personal como profesional, y más honrada también de compartir con las diosas que día a día luchan en su vida diaria. Y que están en este momento en sus casas premiándonos con su audiencia. Mi maestra, mi mentora, una profesional de lujo, una doctora en psicología, Margaret Hurtado. Bienvenida, Margaret. Gracias, Verónica. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Miriam. Y sobre todo, buenas noches a las diosas que nos miran y que están ansiosas por saber sobre qué vamos a hablar hoy día. Exacto. Un tema, ay, bien difícil, la violación. Pero no solamente la violación, no lo vamos a tocar de cómo afecta a la mujer y lo que sucede en su vida cotidiana, sino de un tema que se lo ha tratado constantemente y en la cotidianidad. ¿Cómo deberíamos sancionar a quien ha ejercido violación en una mujer? Justamente voy a arrancar con Margaret porque como profesional ella obviamente nos va a dar una perspectiva absolutamente científica del tema. Alguien decía una sanción, mutilación, alguien decía también lo que se llama castración química y estas opciones. ¿Qué dices, Margaret? Bueno, todas esas opciones se toman, Verónica, el momento en que ya no quedan palabras y pareciera que las leyes no son suficientes para controlar una suerte de avalancha de violaciones. No es que hubiera más que antes, es que se habla mucho más que antes, que es diferente. Sí, antes igual existía. Exacto, y proporcionalmente hablando, siguen habiendo. Pero a lo que ahora se anima la gente a hablar es de castigar. Sabemos que hace muchas décadas, 15 personas que se portaron mal fueron fondeadas en el lago Titicaca con una piedra atada al cuello. Actualmente no vamos a llevar al lago Titicaca porque no es que vaya a rebalsar, pero en todo caso, la meta del castigo al violador además es evitar que el sujeto sea reincidente y que otros puedan continuar con el primer mal ejemplo, entre comillas. Entonces, cuando hablamos acerca de castigo al violador, estamos hablando, si hablamos de una castración química, sí, le estamos quitando un cierto derecho que está en sus manos, está en su lengua y los instrumentos. Correcto. Puede seguir ejerciendo. Si hablamos, digamos,
de una sanción máxima de ir a la cárcel, dentro de la cárcel va a seguir ejerciendo y fuera de ella va a continuar. Entonces la meta es comenzar a pensar en que la sanción no solamente tiene que ir con una serie de privaciones, además tiene que ir con un cambio cognitivo y conductual, de forma que la persona pueda uno no solamente hacer su mea culpa, sino aprender a sentir el dolor del otro, porque al violador lo que le falta es poder sentir el dolor del otro. ¿Por qué? Porque el dolor del otro le provoca disfrute, entonces no se conduele, no puede pensar que está cercenando vida de niñitas, de mujeres mayores, de mujeres jóvenes y de toda víctima suya. Entonces él tiene placer, tiene poder en actuar y victimizar a los otros. Entonces la meta, digamos, aquí para mí, del punto de vista psicológico, sería buscar un sistema donde no solamente estén las privaciones que las leyes y la sociedad puede ejercer, sino además un mecanismo, un sistema, una forma que haga que el otro pueda aprender a sentir el dolor de la víctima y no disfrutar del mismo. Qué importante. Es verdad, ante eso entonces, ninguna de las opciones que se han dado como sanción o como readaptación o rehabilitación para el violador, ninguna de estas serviría. Miriam, ¿cuántas veces habrás cubierto una nota que te ha llegado hasta el alma y me imagino que te has preguntado lo mismo, qué sanción darle a estos señores? Sí, cuando hablamos de sanción tenemos que ver también la característica, la personalidad, las circunstancias, el contexto del violador, porque hay padres violadores, hay hermanos violadores, hay violadores de la calle. Y lo que a mí más me preocupa es que hay violadores que se camuflan en actividades de servicio. Es recurrente la información que llega de sacerdotes que violan, de profesores que violan. Entonces hay spas también donde se camuflan estas personas para ejercer no solamente violencia física, no, sino psicológica y moral. Entonces es grave el tema, y yo creo que de lo que se trata es de fomentar lo que ya se ha iniciado, la denuncia. Es decir, el violador dice, si tú avisas a tu madre yo te mato, si tú avisas yo te denuncio. Entonces ese miedo a la población tiene que quedarse, las víctimas, los niños, los niños, porque ahora es niña, niño, ¿no? Se viola también a los niños como a las niñas. Entonces lo que hay que hacer es fomentar que la gente denuncie, grite, y las instituciones encargadas poner ánforas para decir, me violó mi papá, me violó el profesor o el entrenador. Entonces, felizmente ahora se ha democratizado la comunicación, ya somos libres, hay blogs, hay intranet, extranet, hay que denunciar. Una, para mí, una sugerencia es una muerte civil, ¿no? Tengo de sacar una foto al señor, decir, me violó, hizo todos los detalles y lanzar al espacio para darle una muerte civil. Porque si yo creo que es fundamental que hay que prevenir, hay que alertar, hay también que enseñar a que la gente denuncie, y también hay que dejar un precedente, un antecedente. Si se denuncia públicamente a una persona, entonces ya el otro se cuidará, ¿no? Pero hay una variedad, un abanico, me imagino, de sanciones de acuerdo al hecho y a las circunstancias. Jimen, tú que eres politóloga, en cuanto a políticas públicas, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Han habido realmente nuevas conquistas? Sabes, lamentablemente uno tiene que ser bastante pesimista en este análisis, porque suponiendo que la gente denuncie, que yo comparto, tienen que denunciar, porque nadie tiene el derecho de pasar por eso. Y aunque el sistema judicial, el sistema penitenciario, el sistema de sanciones no funcione bien, de todos modos no tienen por qué hacerle el favor de que no haya pasado nada, ¿no es cierto?, al violador. Hay que denunciarlo. Pero el problema mayor para mí, Vero, es que lo denuncias, tienes que pasar por unos procesos en los cuales no puedes confiar en la justicia. Los policías pueden, en ciertas circunstancias, como por supuesto hay que aclarar, no todos, pero existen los que se ponen del lado del victimario y no de la víctima. Se solidarizan. Para colmo, los pueden dejar libres al poco tiempo con cualquier pretexto.
y luego están nuevamente circulando por las calles. Y esto no es solamente con un tema de violadores, ¿no? Es decir, hay un problema estructural en el sistema de justicia, en el sistema de sanciones. Y para mí esa es la razón más importante por la cual siguen habiendo violaciones, porque no creo que vaya a llegar un momento en la humanidad en el que los controles internos de cada persona sean tan fuertes como para que no haya delito. Ojalá, dice uno, pero tengo mis dudas. Sin embargo, si hay un buen sistema de sanciones, un Estado con la capacidad de sancionar, pero como tú decías así, de manera incomparable, les dará susto la siguiente vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si tú sabes que de repente te pillan y vas a entrar a una cárcel en la que ahí adentro hay pensiones, viven con los hijos, circula droga, si te roban el... comentábamos comes, en comes otro, un platito a la casa. Comes un platito, te roban el cerebro y tienes que ir a pedirle de vuelta a la cárcel, ¿no? Entonces, en realidad los reclusos están viviendo en un mundo particular ahí adentro, pero no están cumpliendo necesariamente la sanción al estilo que debería ser este tipo de sanción. En lo personal, yo digo, si es una castración química, como decías tú, les dará más rabia como para ir y pegarles la golpiza de repente, aunque no las violen, o violarlas con un objeto, porque se han visto casos de esos. Claro. El hecho de que lo metas a la cárcel y salga a los pocos años, ¿cuál sanción? De repente viola a la niña de algún otro recluso dentro de la cárcel. Yo diría cadena perpetua para empezar, lo cual implica un costo para el Estado, porque tienes que mantenerlos ahí adentro, ¿no es cierto? Y además el tema del aislamiento, porque si no, si... Muchas veces es un tema complicado, para mí es muy complicado, ¿no? Dices castración, no castración química, castración. Yo digo, ¿eso resolverá? Como dice Margarita. Que sean eunucos, no lo sé. Llegado el momento, tiene que ser una sanción tan dura como para que sepan que si cometen el delito, se terminó su vida. No van a volver a tener una vida normal más. Tengo mis dudas que aquel que sea capaz de violar, y peor de violar a menores, el ejemplo que ponían hace un momento, sea una persona que tenga un sistema de valores lo suficientemente fuerte como para arrepentirse y corregirlo. Tengo mis grandes dudas de eso. Por eso digo, soy muy, muy pesimista. Entonces, puedes ponerles cadena perpetua, puedes ponerles toda la sanción. No va a funcionar mientras no hay un Estado capaz de implementar las sanciones. Castración química tienen que tomar, alguien les tiene que proveer, porque no se van a ir y comprar voluntariamente. El resto de la vida les va a proveer el Estado. Este Estado, que de repente uno va a un centro de salud público y no encuentras suero, no encuentras cosas elementales, va a estar eso a disposición de la comunidad con estado débil. Los metes presos en la cárcel, están como en nichos, no tienen campo, se caen el techo sobre los guardias dentro del centro penitenciario. Verónica, lo hemos visto hace poco con unos policías que casi se les cae el techo mientras dormían. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se va a sancionar al violador? ¿Cómo se va a sancionar al corrupto o al narcotraficante? Entonces, es un tema estructural el que, mientras no existe una capacidad de sanción al incumplimiento de las leyes, definitivamente la cosa va a seguir siendo laxa. Tenemos una interesante oportunidad de escuchar lo que la población dice, el sentir y la opinión de nuestras diosas en las calles, que obviamente como mujeres también tienen su perspectiva. Yo voy a pedir por favor a Estudio Central que nos emita estas imágenes para que podamos escuchar y a partir de ello nuevamente hagamos un análisis. Adelante. Debería, ¿no?, suspender la libertad de los violadores y... eso, ¿no? Porque después hay países que tienen la pena de muerte y tal, pero, pucha, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? A eso le toca a Dios nomás. Deben entrar a la cárcel y deben ir por varios años. También darle sentencia de muerte, porque yo creo que es injusto que un violador haga eso a una niña o a un adolescente. Una pena de muerte.
porque de nada sirve entrar a la cárcel, nada, porque igual van a seguir viviendo. Están enfermos, ¿no? Más que todo, es una enfermedad. Entonces, no sé, aparte de la cárcel, que no es toda la vida para ellos, no sé, internarlos en algún lugar, yo creo, ¿no? Algún tipo de tratamiento, porque es más que todo una enfermedad. Con pena de muerte, porque a veces violan a menores de edad. Thank you.